Aunque la tristeza no era lo que predicaba, la muerte del humorista Nicolás Díaz, conocido como Margaro, ha dejado en República Dominicana y seguidores del mundo con el corazón roto. El comediante era encontrado sin vida este domingo en su residencia de Libertador Herrera. Yacía en su cama sin señales vitales y todo apunta que fue un infarto al corazón. La información de su deceso la dio a conocer el periodista Pablo Marte, de Final Informativo, quien se acercó a la vivienda de Margaro y pudo confirmar el penoso desenlace. La salud de Díaz había sufrido ya dos episodios muy delicados que estuvieron a punto de quitarle la vida. El primero hace 12 años, cuando fue asaltado por unos delincuentes y le dieron varias puñaladas. A pesar de la gravedad, salió adelante y se recuperó. Más tarde, volvió a sufrir otro susto al ser víctima de una neumonía bilateral que lo dejó bastante débil. A pesar de todo, logró superarlo y siguió haciendo reír a sus compatriotas a pesar de las secuelas. Paz a su alma.